Prime Core, fully seated. Activity levels at 35.72, 36.18, 37.95. No sign of chimeric transformation. Understood. The particle gun is online and ready to fire. Whenever you're ready. Let's begin. Well then, have the next candidates been chosen? Yes, they have. But they're not from our usual channels. They're two new officers who just joined Criminal Affairs. Hmm. They're Captain Max's children. The twin orphans he took in. I've seen their test results, and frankly, Doctor, none of our other candidates come close. I've already taken the liberty of filing for their transfer to Neuron. Hmm. I understand. Mira, mami, soy yo. Ok, no. Mal inicio de serie. Pero bienvenidos a... Por fin, hasta Shane en el canal. Dios, cómo debía esta serie. Cómo... Prometí esta serie hace muchísimo, pero no pude. Ok, vamos a ponerle Fredo. Bueno, no solo Fred, ya está. Pero sí, inicio nueva serie, gente. Espero que la disfruten al máximo. Lamentablemente no pude hablar al inicio por lo mismo. Porque me quiero mantener esto fiel a como no sé, como lo estamos viendo, ¿no? Diferentes peinados, vaya.
Lastimosamente creo que todos se parecen. O bueno, no se esforzaron mucho. Ok, qué raros. Okay, esos no son peinados de hombre, pero en fin. el default, clásico, ¿no? Estaba viendo que perfectamente esta serie va a venir a acompañar a otras en el futuro, porque tengo pensado muchas cosas ahorita. Muchas series en el camino. Brenda, where are the two new candidates now? Doctor, we've just received reports from the police of a confirmed gate opening in Central City. All available officers have been sent to investigate. I assume the twins are no different. That will do. Let's consider this their field test. But, sir, we haven't even briefed them on the project. Never mind that. If they were to fail now, we couldn't use them anyway. Brenda, humankind no longer has any more time to waste on useless formalities. Operación 1, el inicio. Wow, bastante apropiado. Ay, Dios. Persecución veloz, misión roja. Hay bastante tipo de misiones. Estas de misiones, entre un clásico, clásico de. Bueno, un clásico no, una nueva propiedad intelectual de Platinum Games. Sí, ahorita está dando central policía, me da totalmente igual, no me va a interrumpir. Solamente que nos encarga la misión. Y claro, aquí yo voy a manejar como el as, porque no me acuerdo cómo era. Para. Dice ZR, Dios. Dios, estoy tratando de hacerlo bien. No sé si es necesario matarlos, no lo sé. Ahí está, dispara, eso es lo que quería hacer. Pero afortunadamente me salió bien. Ahí está, listo. Sí, esto es pura firma de Platinum Games. Increíble que me haya dado con el carro. Pude esquivarlo. Sí, reacción tardía. Ahí está, listo. Esto sí. Esto es puro estilo de Platinum Game. Frenético, con música increíble. Con una historia que vamos a ver cómo se desenvuelve. Porque sí, esto va a ser semi-blind. Ah, mira. Genial. Ah, sí, Akira es supuestamente la otra compañera que estaba con nosotros. Es como en el otro avatar. Que no elegí. Elegí el de hombre nomás por ver. Pero voy a ver si me lo mantengo. Vamos a ver, ahorita quiero destruir esa camioneta que me está tirando bombas. Ah, increíble, en serio. Y bueno. Como dije, va a ser un juego semi-blind. Porque no me lo puedo del todo. Y que más que todo voy a practicar un poco. Uff, o sea, me salió más o menos bien. Uy. Y voy a tratar de no morir mucho, porque sí, soy un poco manco para estos estilos de juego. ¡Wow! ¡Dios! ¡Uy! Benditas físicas que no me dio. Ahí está, Dios. Vamos a ver de qué va esa historia, gente, de este juego. Hacía mucho iniciarlo. Y sé que lo prometí hace muchísimo. No sé por qué hasta ahora lo voy a traer. Bueno, al momento que ustedes lo vean, yo voy a decir cuándo. Ah, sí, claro que sí, nuevos enemigos. Disparo lateral, perfecto. Ahí está, entonces me tengo que concentrar un poco. Pero sí, ansiaba traer ya este juego. Sé que de verdad me limité en prometer algo que no iba a traer de momento. Que joder, este lo iba a traer junto con Lisa de Painful. Y no fue así. Ay, con Kingdom Hearts 2. Ah, mira, me dio una medallita bien. A los Platinum Games. Lo de la sacar platino en las misiones me da totalmente igual, eso, yo nunca voy a por eso. Sé que soy manco. Creo que ni para Bayonetta hacía eso, pero en fin. En toda la cara. Ups, sin querer apreté el de omitir. Pero no, vamos a omitir cutscene. Llegado al sitio con estilo, gente. Destruyendo todo nuestro paso. A ver, guardado automático, perfecto. No, me da totalmente igual, pero está bien. Sí, la ventaja de que esto. Si llego a como que fallar en una misión y se hace guardado automático, pierdo totalmente la cuestión. Pero en fin. Bienvenido, gente, a Astral Chain. Vamos a ver de qué va el asunto. Hay varios.
sí, actualizaciones, logros completados, y estoy como que queriendo adivinar los controles. Ah, mira. Vamos a hacer de buen samaritano, misión de rescate. Que alguien me ayude. Ok, buen samaritano, Fred. El helicóptero perfecto. Oh, mira. Tenemos que llevar hasta ahí. Hay unos drones que lo van a llevar. Sí, esto es como un futurista el título, ¿no? Se nota demasiado. A ver, ¿qué hice? ¿What, Fred? ¿Por qué puse el menú? Increíble, increíble. Pero como decía, el título es totalmente futurista. Pero parece que como que apocalíptico, no sé. No hay zombies, pero sí. Hay robots. Ay, no me quiero imaginar la Rule 34 de esta cosa. Oh, Dios. Solo pensarlo. Misión de rescate lista. Thanks for your help. I can take it from here. There's more choppers on the way. Bueno, eso sí no lo podemos evitar, eso ya es cosa de ellos, manqueo. ¡Au! Asalto aberrante. Sí, estos son los enemigos de este título. Ahí está, Mandingo, listo. Los primeros enemigos acabados. ¡Ay, Dios! ¿Dónde están? ¡Ay, está, ahí está, ahí está! Ok. Estamos bien, sí. Vamos a atacar esta cosa. Ahí lo acabo de hacer como que un focus. Sí, ahí está, listo, es focus. Bueno, parece grandioso. Y sí, estoy jugando esto con los Joy-Con, gente. ¿Por qué? Porque no tengo el control pro. Así que si bien que se mueve el sujeto, no ataca algo que no es. Aparte de ser por mi manqueo, es porque mi Joy-Con tiene el Rift, el famoso Rift de la muerte. No de la muerte, pero sí. Ustedes saben a qué me refiero. Así que no va a ser mi mejor momento en esta serie. O sea, no sé si estaba... No estaba esperando a que saliera el Joy-Con, sino que... tuve un problemilla para jugar el título con la cuenta que me prestaron y... Listo. Eso es lo que tenía que hacer. Y eso atrasó el proyecto. Y como que no lo quería dejar incompleto. Quería estar seguro de que sí lo puedo jugar sin problema. Take this. It'll heal you right up. Do you read me? Come on, where are you? I know that voice. They went to check out the crash site. Eyes open out there. Okay. Bueno, objetos permanentes y temporales. Perfecto, dos tipos de objetos curativos y gomates. Ajá, perfecto. Solo son objetos al fin y al cabo. Ahí están, esos son los menús rápidos. Ay, gracias, motocicletas. Claro, como aquí hay, ya quieren hacer su voice acting. Aquí en el título, pero no, no se lo voy a permitir. Lo único con Akira, ahí está. Sí, este juego es bastante lineal, se podría decir, por lo que veo. Te indica dónde tienes que ir. Y bueno, estamos bien. A ver, he visto si dice no. A ver. Bueno, vamos bien. Sí, yo sé que no puedo dejar cosas en el camino, lo sé, pero es mi primer playthrough. Just stay with me. My leg. It's my damn leg. I can't move like this. Ay, Dios, ya empiezan. No. Ay, ¿cómo le va a hacer a esta cosa? Son invisibles. Creo que esto no se puede acabar. A mí me enojo el momento de estilo, ok. Ok, para debo admitir que el doblaje es bastante bueno. No soy experto en ver estos doblajes, pero mira. Puedo reconocer algo bien hecho. Sé que la mayoría preferirá el doblaje que tiene, que es el que la puse en japonés, no, ya decía español, claro que sí, sería genial, ¿no?
Ahí me curé sin querer. Uf. Time, huh? Dad? Better put the reunion on hold. Max, you must let them use the Legatus. Wait a minute, Commander! What the hell are you saying? You cannot expect them to fight Chimeras on their own. This is an order, Captain. Don't worry about calibration. I've already loaded their personnel data into those devices. If you say so. Captain, are you serious? What is this thing? That thing. We'll let you use a legion of your own. Really hoped you two wouldn't get caught up in all of this. Damn it, Commander. Now don't go dying on me. Genial, ya tenemos nuestro Neku robótico. No, mentira, fuera bromas, no, se llaman legiones. Estas legiones, estas máquinas, ahí estamos viendo que nos va a ayudar en batalla. En este duelo de monstruos, ahí sacamos nuestro clásico duelo de, disco de duelo, ¿no? Y ahí podemos invocar estas criaturas encadenadas, ¿no? Porque sueltas son un desastre. Ok, no, ya fuera bromas. Así es la dinámica de este título. En los trailers, sinceramente, me impresionó demasiado. Yo dije, wow, tengo que probarlo. Se ve demasiado interesante, gráficamente se ve muy bien para un juego de Switch. O sea, estamos hablando que
que con toda la acción frenética en pantalla y va bastante estable, a diferencia de que de otros títulos mal optimizados que hemos visto en la consola. Más que todo de compañías que supuestamente se jactan de ser importantes, ¿no? Pero para hacer estos trabajos son un fiasco, pero no. Platinum Game, como siempre, poniendo en alto el buen estudio que son. Incluso Star Fox Zero, si no hubiera sido con mecánica de giroscopio, hubiese sido un título fantástico, muy frenético y todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, sabes, del destino, yo estoy haciendo esto muy manco. Oh Dios, ¿saben? Me estoy arrepintiendo el doblaje. No sé, no me convence la voz del papá de aquí, de estos dos tipos, ¿no? Esos dos hermanos. Porque sí, Akira y yo, o sea, son hermanos, ¿no? Los personajes avatares de este título. Okay. Ay, Dios. Sí, los legiones se tienen que cargar también. A ver, yo con mi pistolita estoy haciendo de 2 de daño. Ahí vamos, a pasito lento, pero seguro. Le vamos a hacer 2 de daño. Ahí, algún día lo va a matar. Claro que sí. Okay, esto, ay Dios, esto con yo y con esto son una mala idea. Pero no reconoce, ya me acordé, no reconoce un control de otro diferente. Cosa de Platinum Games. No me reconoció, es cierto. Oh, ¿ya lo matamos? ¿En serio? Clásico, ¿no? Platinum Game, al menos en Bayonetta, ¿no? Ponernos un jefe todo cholo para comenzar. Como para decirte en qué juego estás metido, ¿no? Para dejarte claro en qué juego estás metido. No estás un juego de niños, sino que un juego ya frenético, increíble, fantástico. Yo con mi pistolita, claro, y me dan toda la cara, ¿no? No sé cómo no me mató, pero bueno, quiero curar, no voy a hacer. Ahí está, listo. Sí, yo sé que este primer episodio va a estar muy manco. Me estoy acostumbrando a los controles. Solo medio había probado cómo iba la cosa, pero lo está haciendo en modo fácil. Aquí estoy haciéndolo. Oh, sí, esto. Ah, no me salió. Cuando haces ataque tipo embestida, pones tu legión de otro lado, a manera de que como que él pase por la cadena y... Y alguna extraña razón, se enreda y lo podemos retroceder. Ah, no sé, me explico como el as, lo sé, lo admito. No estoy en mi mejor momento, es que esto me está dejando increíblemente desconcentradísimo. Increíble, en toda la carota, bien Fred. Te me dejó paralizado. Ay, Dios guarde, no. Vamos, acaba con ese caballero. Au. Dios, esto es infernal, o no, es difícil, creo que era el modo más alto de jugabilidad. Todo eso será una locura. Y esto es solo para quien pueda. Pero claro, es... Sí, esta batalla está scripteada porque no la puedes ganar. Así estaba haciendo la buena prueba. Sí, aquí se viene una cuestión rara. Pero tenemos que esquivar los obstáculos que nos vengan acá. Somos el hombre araña, gente. Ahí está. Solo eso tenemos que hacer. Uf. No morimos, pero... Joder, ay Dios, está blanda de morir, ¿no? Pero no nos hace daño. Lógico, ¿no? Pero lo ilógico es que no me lleva el carro, sino que yo lo atravieso. Oh, mira. Modo Super Saiyajin. Sí, este juego lo tiene, por si acaso, antes de que hagan el chiste. Yo lo hice primero. What in
Bien, hemos acabado la misión y ahorita se viene más cutscene y se viene la intro del juego, así que bienvenidos a esta nueva serie, pásenla bien y disfruten. Are you okay? You nearly gave me a heart attack. Are you sure you've never used a Legion before? You're already way better at it than Max. I'm standing right here, Alicia. But I gotta admit, that was something. Damn thing moved like it was a part of your body. Okay. Copy that. Well, that seems to be all of them. We'd better get back to HQ. All right, you two are coming with us. I'll try to explain all this later. It's a fight for a paradise, fight for our lives, so keep holding.